Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Tobar Carrizo, soy de Lupus, Chile y estoy transmitiendo desde la ciudad de Viña del Mar en Chile en estos momentos y me toca compartir con ustedes el módulo de lupus. ¿Qué es el lupus? Es una enfermedad autoinmune donde sabemos que los pacientes tienen una inmunidad alterada que produce que las defensas del cuerpo se devuelvan contra los propios órganos o sistemas del cuerpo. Este ataque, atacándolos, considerándolos que si fueran, como si fueran externos. Este ataque va produciendo inflamación, por lo tanto también es una enfermedad inflamatoria. Es una enfermedad crónica sin cura, pero que hoy día tiene un tratamiento totalmente apto para poder controlar la enfermedad y tener una buena calidad de vida. Y es una enfermedad, ya decíamos, que puede afectar órganos y sistemas, órganos tales como la piel, las articulaciones, el riñón, el pulmón, el corazón y otros más también. ¿Qué tipos de lupus hay? Hoy día sabemos que se reconocen tres tipos específicos de lupus. El primero es el lupus eritematoso sistémico. Es aquel lupus que tiene el 80% de las personas que tienen algún tipo de lupus en el mundo. Y es el lupus que cuando hablamos y nos referimos de lupus sin ponerle un apellido o una etiqueta, nos estamos refiriendo a este lupus eritematoso sistémico. Es, ya les decía, el que produce daño y manifestación en órganos o sistemas, y de ahí tiene su nombre sistémico. En segundo lugar, hay un lupus que se llama eritematoso cutáneo o también discoide, que solamente va a tener manifestación y presentación en la piel. Y finalmente, tenemos un lupus eritematoso inducido por medicamentos que va a generar un cuadro de lupus inflamatorio debido al uso de ciertos medicamentos en ciertas personas que una vez detectado el medicamento que está generando este cuadro, se retira y este cuadro de inflamatorio llamado lupus inducido se desaparece. ¿Cómo se diagnostica el lupus? Aquí nos encontramos y nos enfrentamos a una complejidad un poco mayor porque en primer lugar no hay ningún examen único que arroje un resultado positivo o negativo. No hay ningún marcador que nos diga que sobre un nivel o bajo un nivel existe lupus y tampoco nos podemos sacar un examen de sangre preventivo para saber si tenemos o no la enfermedad. La enfermedad también tiene una complejidad en el momento del diagnóstico porque los síntomas se mimetizan con algunas otras enfermedades o patologías de base. Y finalmente todo esto genera que el diagnóstico sea bastante complejo y ojalá estuviese en las manos de un médico especialista en reumatología, en inmunología o incluso en medicina interna. Finalmente, al diagnóstico se llega incluso después de un tiempo, hay pacientes que quedan en observación por el médico, pero se llega finalmente con un análisis de la historia médica del paciente, con la presencia de síntomas en presente y con exámenes físicos del paciente y también con exámenes de laboratorio que van a arrojar una mezcla y un examen, un examen global que va a permitir al médico determinar el diagnóstico confirmado con total confianza. Respecto al tratamiento del lupus, ya les contaba que el lupus es una enfermedad crónica sin cura, pero con un tratamiento apto para controlarlo. Esto es súper importante porque cerca del 92% de los pacientes logran un éxito terapéutico y logran controlar la enfermedad. Tenemos dos tipos de tratamientos, uno farmacológico, que, donde su piedra base y su piedra angular son los antimaláricos. En Latinoamérica tenemos a disposición la cloroquina y la hidroxicloroquina, que han sido ampliamente estudiadas para el tratamiento de lupus, donde está la indicación mundial de que todo paciente con lupus debería ocupar antimaláricos, salvo contraindicación estricta. Y sabemos hoy día que los antimaláricos y la cloroquina en particular, por ejemplo, es el seguro de vida de los pacientes con lupus. La hidroxicloroquina alarga la vida de los pacientes y permite no tener, previene la ocurrencia de crisis en los pacientes y de daños mayores a largo plazo. Sobre los antimaláricos, se pueden ocupar corticoides en la medida que sean necesarios. Los corticoides son antiinflamatorios y los médicos los van a estar ocupando siempre en la menor dosis y por el menor tiempo posible. También se pueden ocupar inmunosupresores en caso de ser necesario también, inmunosupresores orales, químicos y también biológicos. Hoy día tenemos toda la tecnología de medicina biológica para ello. Y también pueden haber otros tratamientos farmacológicos de ser necesario, tales como analgésicos, suplementos y otros. Pero más importante que el farmacológico, también es el tratamiento no farmacológico. Tan importante como él, que los pacientes deben también adherirse a este tratamiento no farmacológico y donde los pacientes también tienen un ámbito de acción y un impacto mayor
de forma cotidiana. En primer lugar, los pacientes con lupus deberían usar fotoprotección permanente. Esto es fotoprotegerse con bloqueadores solares ante la exposición solar, porque sabemos el daño que puede generar el sol en los pacientes. Llevar una cesación tabáquica o no fumar, ya que sabemos no solamente que el tabaco es perjudicial para un estado de salud global, sino que en pacientes con lupus, por ejemplo, que tengan manifestación de piel, las manifestaciones de piel van a demorar más en revertirse por una cicatrización alterada que va a generar el tabaco, y porque el tabaco también va a anular de cierta forma la acción terapéutica de la hidroxicloroquina. Entonces, mientras tengamos un paciente que tome hidroxicloroquina y esté fumando tabaco, esta interacción puede que no le sea un buen aporte para la enfermedad. En los pacientes también con lupus podrían están recomendados que realicen ejercicio y actividad física regular en la forma que pueda ser posible para ellos y que manejen una dieta balanceada y saludable y un buen manejo del estrés, que son parte finalmente de recomendaciones generales de la población mundial, ¿cierto? Me quería detener un poco en el impacto psicosocial de la enfermedad. Tenemos algunas complejidades que la hacen un poco más especial. El lupus tiene consideraciones especiales de género, edad y etnia. Sabemos que la enfermedad se presenta en un 90% de los pacientes, son mujeres, la mayoría en una edad fértil entre los 15 y los 45 años, y las razas o etnias más afectadas son los afroamericanos, los asiáticos y los latinos. Entonces, esto nos lleva a que, por ejemplo, sea más común ver mujeres latinas de 30 años quizás con lupus que un hombre europeo de 50 años con lupus. Hay estudios específicos sobre la presentación y la manifestación de la enfermedad en Latinoamérica y se ha podido establecer, por ejemplo, que las personas latinas tienen mayor preponderancia a desarrollar una enfermedad renal más grave que un paciente caucásico o europeo. Sabemos hoy día también que las manifestaciones de la enfermedad son diferentes de paciente a paciente y la gravedad varía desde leve a grave. Nosotros todos vamos a conocer distintos tipos de pacientes. Hay pacientes que nunca en su vida han pasado por una urgencia médica, que se han mantenido totalmente estable durante todo el curso de su vida, pero también sabemos que hay pacientes que están graves, se mantienen graves, cuesta que salgan de ese estado de gravedad, o también tenemos pacientes que cursan como con una ruleta rusa entre gravedad, remisión, gravedad, remisión. Entonces, esto impide tener un concepto general de cómo se desarrolla la enfermedad porque varía mucho de caso a caso. En algunos pacientes, la enfermedad puede ser potencialmente discapacitante, pudiendo generar discapacidades en distintos órganos, o también puede llegar a ser mortal si es que no se accede a un diagnóstico y a un tratamiento adecuados. Si tenemos una persona que va por la vida teniendo lupus sin enterarse, sin un diagnóstico y sin un tratamiento, se puede generar algún tipo de daño de los ya descritos. Finalmente, también tenemos que la enfermedad es un poco invisible ante la sociedad. Ya les contaba, se pueden generar daños a órganos internos, discapacidades a órganos internos, y esas discapacidades no se ven. Y la gente percibe que los pacientes están bien por el hecho de verse bien, pero no están bien finalmente. Esto trae problemas psicosociales en el trabajo, en la escuela, en la familia, en el entorno en que se desarrolla el paciente y permiten a veces mermar un poco la calidad de vida de los pacientes. En el lupus hoy día tenemos desafíos bastante importantes, pero también que nos dan espacio a oportunidades para tomarlos. Necesitamos un mayor entendimiento de la enfermedad en la sociedad y ahí las organizaciones pacientes tienen un rol de concientización bastante importante, donde podemos trabajar para dar a conocer la enfermedad en la sociedad. Esto también puede ayudarnos a resolver el tema de los diagnósticos más tempranos. En la medida que nosotros como organizaciones de pacientes podamos concientizar a la sociedad sobre los síntomas, sobre la gravedad de la enfermedad, sobre los médicos especialistas, las personas que reciben esa información van a poder acceder de forma más expedita a un médico especialista por una pesquisa de un posible lupus. Necesitamos mejores coberturas y asegurar acceso a tratamientos más adecuados. Dentro de los países existen brechas entre la gente que puede acceder y la que no puede acceder, y en Latinoamérica tenemos brechas entre países que tienen mejores y peores coberturas, y ahí también como organizaciones de pacientes tenemos un rol importantísimo en la incidencia de las políticas públicas de nuestros pacientes, en beneficio de nuestros pacientes. Y finalmente buscamos siempre los pacientes permanentemente están buscando mayor y mejor información
Y ahí las organizaciones de pacientes también tienen un rol fundamental en convertirse en fuente fidedigna de información y empoderar a los pacientes de la correcta difusión de la enfermedad. Para finalizar, quería cerrar hablando un poco de la contingencia, de la situación de lupus, de los pacientes con lupus y COVID-19. Hoy día se entiende que los pacientes en general no tienen mayor riesgo de contraerlo o de tener una manifestación grave. Sabemos que los factores de riesgo de los pacientes con lupus para COVID-19 son los mismos que la población normal. Estos son la edad, el sobrepeso, la diabetes, una enfermedad previa renal, pulmonar o cardíaca, pero se les agrega un factor de riesgo un poco más específico que puede ser el uso de corticoides en dosis altas. El uso de la hidroxicloroquina, que es este tratamiento base para todos los pacientes con lupus, ha determinado que no imposibilita una infección del virus y tampoco tener un cuadro severo de la enfermedad. Y finalmente, el COVID-19 supuso un desafío para las organizaciones de pacientes de lupus del continente y del mundo respecto a la necesidad de tener información y respecto a solucionar y ayudar en algunos casos a mejorar el desabastecimiento de la hidroxicloroquina producido por el estudio o estudios de pacientes que estaban con COVID y que estaban usando hidroxicloroquina. Muchas gracias.